Hola. Ay, qué calor aquí. Hola, yo tengo sueño. Qué calor, yo me voy a dormir en la hamaca porque tengo sueño. Porque anoche mucho me acabé. Ay. Qué sueño. Hay una hamaca. Voy a tenerme a dormir porque ayer mucho cabello, hombre. Hasta ahora de hueso siento que tengo yo. Pero si me las tiras en la hamaca. Aquí está mi destino. Oh, yo sí me quita. A ver, mía. Ay, Jesús bendito. Ay, qué vergüenza. ¿Qué horas serán, pues? Qué vergüenza, ya hay sol ya. A las 8 son ya. Padre eterno, qué vergüenza. Ay, yo levantándome a las 8. Ay, no, y mi yerno será así, ¿qué están haciendo? Ay, Dios mío, no se ha levantado. Mira, mira. Levantes, hombre, su marido ya se fue a trabajar. ¿Qué hora se habrá ido? Ni siquiera me dijo nada. A ver, ya es tarde y nosotros no. La verdad te va a hacer desayuno tu marido. Vaya, hoy sí, mira, se compuso, mija. El papá no lo compuso, pero yo sé. Le di duro sí, ayer, como ¿fue? Ya le dio duro. Sí, le pegué duro. Ah, se compuso el patojo. Hoy sí, ¿ve? Qué no patojo trabajador. Tal vez no tarde en venir. Andar a juntar fuego, hay que hacer comidita. Ay, Dios mío, hoy sí que el patojo se compuso, sí. Puso, mija. Ay, no, qué vergüenza, ya está ordenada. Vaya, ¿qué le damos? Sí, qué solón. Mira tu tata, ¿dónde está? ¡Santo, ¡Santo Dios! Dios. ¡Otra imagen del sol está trabajando ya, mire! ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza, mija! De la cama a la hamaca, mira. Yo decía que el sol qué está ¡qué vergüenza! No se compone ese patojo. Igual está ¡ay, bien. No! ¿Qué voy a hacer con eso? Ni el papá no lo puede desar y mucho menos yo. Nadie entonces el papá ya. ¿Cómo la agarraba? Lo agarraba sin chazo. ¿Qué? ¿No hacía caso? ¿Qué clase de patojo es ese? No siento. Puro cuero es tiene ese patojo. De caballo tiene ese patojo, hombre. Mire, puro cuero, de verdad, puro cuero. Voy a traer un nido de hormiga, le voy a vaciar ahorita. Un sí. Nido de hormiga para vamos a buscar un nido de hormiga. Chalo, un nido de hormiga. No demos bulla, mija. Sí. Dije yo, hormiga. Pero no, hormiga no hay aquí. Nada. No, mejor le vamos a echar agua. Agua, guampa, ¿qué tanto ya le eché yo ayer? Lo bañé, lo empapé de pura agua. ¿Qué? ¿Esa no. pereza no se le va? Santo, pero mira, pues hacemos un juego ahorita. ¿Qué? Le tengo un pedacito de hielo. Le vamos a echar hielo, a ver si no se va a levantar. ¿Se agua va a ir con la hielo pereza? Vamos a echar. Ajá, y ya sabes que con eso sí se va a ir a trabajar el hombre. Vaya, ah, ya saber, pues, hielo. Tu marido se va a componer a hielo. Si no, hay cuerazo, como sea, pero se va a componer. De trabajar, va a trabajar. Vaya, voy a traer hielo. Va, anda, pues, el hielo, vamos a echarle hielo. Si con esto ya no te vas a componer, Ramón. Si te vas a componer, te vas a componer. Si mi suegro no te pudo componer, aquí sí te vas a componer, Danielito. Ya suficiente de tanta pereza, solo sueño de la hamaca para la cama, de la hamaca para la cama, ahí está, y nunca se va a hacer sueño. Con este baño, sí, con este sí te vas a componer. Qué sinvergüenza el hombrecito. No tiene ni una pena, dice. Ahí está echadito, dice. Qué clase de yerno hay ello. ¿En qué se fue a fijar esa patoja también? Ay, no. Qué vergüenza es eso. Pero ahorita sí lo voy a listar su mera tata. Yo sí, no le voy a estar amargando. Ay, Dios. Aquí sí. Se le va a congelar los matates. Apurate vos, picalo, ligero. Picalo, pues, rico también, ligero. Chao, aquí. Con eso sí. Con eso
Permíteme, rápido, rápido. Primero vas a tratar y bueno, te apuras. Uy, sí. Ahí sí se levanta. Ahora a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Yo también. Que me dale un pedacito. Uy, sí, a saber. Peor si se va al lado, como dijo él, se le van las aquel. Ay, pobrecito. Ahí sí se va a ir. Se va a ir. Si era ese día, mano, cuando un día nos levantamos al día siguiente. Pues yo pensé que cuando mire su papá ya no estaba. ¿Qué si mi suegra trayendo leña andaba y él durmiendo en la hamaca? Es que como no le hacen nada por eso. Si viera su papá, mamá, cómo lo hacía, él lo va a ver. Ah, pero si quiere, ya sabes, mañana ya sabes que a las 5 de la mañana se va a trabajar. Allá a saber. Así, hombre, es que vos no tenés. ¿Crees que primero voy a quebrar mi pila por Daniel? Ay, pobrecito Daniel. Daniel, cuchillo. Mira, ve la cocina. Con la gran día, ahora primero se queda mi pila. Pero todo por Daniel. Ahí sí, con cuchillo y si no se la madre, la cosa. Primero vas a tratar mi tate, creo yo, y él. Ahí se ve que con esto sí va a cambiar. Y vas a tener un marido, pero. Eso sí. Marido, bueno, vas a ver. Ojalá que cambie. Ah, ya sabes. Y no sabes el chamaco ya va creciendo ya. Y no se le dije ayer, ¿por qué va a ser el día que nazca el bebé? Que él se trabaje por mí, dice. Vale. Hoy sí, mira. Pobre Daniel, hoy sí. Echar otro poco de agua, voy a traer el cincho yo. Vale. Agua y cincho. Vaya, echarle más agua y traer yo el cincho. Hoy sí. Vas a decir, hoy sí. Componé mi yerno, cinchito. Componé mi yerno. Yo quiero un yerno bueno. Componé mi yerno. Hoy sí. Ya, mija, ya. Yo dije, ya, pues, ¿dónde la vamos a aguantar? Sí, ya es tuya. Hoy sí. Bajémoslo, güey. Uno, dos y tres. Echar guacal ahí. Mira esa pesa. Pesa. Bueno, hoy sí. Vas a tener tu marido bueno, mija. ¿Usted suegra qué onda? ¿Está rica el agua? Suegra, respéteme, yo no soy su hijo. Usted es vieja, fea, panzona, timbona. A mí no me dice así. Igual de respetar, porque no me respeta un poquito. Usted no me respeta, ¿verdad? No sé si lo estoy manteniendo, dan de qué comer y no me respeta. Ahora levántese y me lava esa ropa. ¡Mire cómo se hizo! Y dale el valor. ¿Dónde montaste? ¿Vos querés que me voy a caer ahí como fuera? ¡Dile, ballena! ¡No me digas ballena! ¡Tu cliente dice que no me digas ballena! ¿Oíste? ¡Patojo huevón que no trabaja! ¡Tanto trabajo hay allá abajo! ¡Ven! ¡Toda la vida en la cama! ¡Nada más en la cama y nunca se levanta a trabajar! ¡Ahí se da! ¡Qué patojo huevón! ¡Mujer quiere para ser hijos y son buenos, ¿verdad? ¡Ahí sí, ¿verdad? ¡Y! Pues ahora, yo te tengo lazo, ¿por qué no trabajas, pues? ¿Te vas a componer? ¿Ah? ¿Te vas a componer, vas a trabajar? ¡Ya, ya, esa pereza, hombre! ¡Tanta pereza la tuya! ¡Bravo, porque te chupo! ¿Y qué? No sentís más que te dan el tonto. ¿Ah? ¿Va que vas a cambiar? Sí. ¿Sí? Sí, porque te chupo. Mira, mija, no entiendo tu marido. ¿Qué clase de hombre te achaca, mija? ¿De dónde te fijaste vos? Ojalá y tu pinchazo vos también. ¿Qué culpa tengo? ¿Qué culpa tengo? ¿Por qué te gusta pegado del toque allá en la calle? ¡Ven! Espera, ¿sí? Ella tuvo la culpa. ¡Ya, ni te gusta tu marido, así que son una nata acá! ¿Qué te vas a comer ahí? ¡Mira, a mí me colo de marido! ¡Vaya, vaya! ¡Está bien! Me dice que triste está por mí, pues. ¿Estás contenta? ¡Está! ¡Mejor ver por eso! ¡Me hubiera quedado donde mi suegro! Y dejaste diciéndome así, pues. ¿Por qué yo no soy tu juguete? ¡Vamos, mamá, irá! A juntarte con tu compañera en la calle, ahorita las patotas ahí, sí. Y mira cómo está el resultado ahora. Va, qué rico sentir, ¿verdad? Ahora, mira, ni una tu parmona, tu pez, si te da.
¡Nada! ¡Qué chulada de hombres son esos! Vaya pues, siempre dice su maña, ojalá que no empiece a trabajar usted también. Suegra, deje de estar pegando a mi mujer porque mi hijo, ¿qué? Lo va a enfermar usted dando ese hinchazo que le mete. ¡Qué sinvergüenza! Para eso, ojalá que sabes que tenés hijos, ¿para qué no lo mantenés tu mujer? Quiere un agua, tu mujer desea por el embarazo y no le das nada. Ayer fue, estaba pidiendo una su naranja y ¿dónde estaba? Le dice pizza para la naranja. Yo le tuvo que dar. ¡Qué sinvergüenza es eso, ¿verdad? Calmado, suegra, yo tengo que ir al trabajo, pero no cacho. Bonito, pero para trabajar, cochinada de hombres ese. Ay, es que da ganas de sonarte la jeta, mira.